Japón en la recepción. El número 5, Aston Bowler, en el center field. Con el 2, Anabella Abdullah, en el campo corto. Con el 42, Addison Otto, en el jardín izquierdo. Con el 14, Diagan Lettman, la designada. Con el 21, Aubrey McLaughlin, en el jardín derecho. Con el 32, Brooklyn Paratori, en el inicial. Con el 20, Jordi Johnson, en segunda. Con el número 11, Madeline Armendariz, en tercera base. Y con el número 7, Lily Pullen, será la lanzadora inicial por los Estados Unidos. Las sustitutas, Madeline Duty, con el número 1. Tony Slaughter, con el 9. Macy Bryant, con el 10. Willie Stutz con el 12, Sofía Hernández con el 15 y Samantha Allerman con el 24. El cuerpo técnico de los Estados Unidos, Kayla Holas, que es el manager, Lydia Van Michael como coach y Scott Smith. Brasil por la raya de tercera como equipo local alineará de la siguiente forma con el número 5, Caroline Matsumoto en tercera base. Número 21, Tarita Yamagi, en el 7. Con el número 8, Naya Gunner, como lanzadora minora. Con el 95, Isiane Ito, en el jardín derecho. Con el número 27, Nicole López, en segunda. Con el 55, María Cabral en la receptoría. Con el número 18, María Martins en el campo corto. Con el 17, Dainara Aguilar en la primera base. Y con el número 62, Angelina Muñoz en el jardín central. La sustituta de Brasil, Carolyn Hayahachi, con el 91. Ali Ichikawa con el 33. Con el 12, Leis Ichikawa. Mariana Sonoda con el 2. Talia Susagua con el 44. Carolyn Tamay con el 28. Y Alin Ishima con el 29. El cuerpo técnico de Brasil, conformado por su madre, Wilton Cono, Andrés Susagua, Fernando Oda y Catarina Yuki. Los umpires para este juego. En el plato estará Juan Galarza de Puerto Rico. En primera base, Duarte Zambrano de Ecuador. En segunda, Fernando Salinas de Uruguay. Y en tercera base, Norma Niño de Ecuador. Nos mantenemos de pie para escuchar los himnos de ambos países. Thank you.
Todo listo para este juego número 19. Playball, señoras y señores, bienvenidos al tercer juego de la última jornada en la primera ronda del Panamericano U15 de softball femenino en Lima, Perú. En vivo y en directo desde el Estadio Asociación La Unión para llevarles el juego Estados Unidos ante Brasil. Estados Unidos, Brasil. Angie Fernández de Guatemala y quien les habla, Orlando Palma de Colombia, les llevaremos este tercer juego de esta jornada, una jornada con bastante sol, una jornada con una temperatura alta, pero propicia para jugar pelota. Angie, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lista para este tercer juego de la jornada. Hoy entonces enfrentándose Estados Unidos, que va a estar jugando ante Brasil. El primer juego de la jornada, Puerto Rico enfrentándose a México. Victoria para México, 2-0. Pero vamos a conocer cómo está en la alineación el equipo de Brasil en el terreno de juego. Entonces, Yamagi en el jardín de la izquierda, Muñoz en el jardín del centro, Ito en el jardín de la derecha, en la tercera base, Matsumoto en las paradas cortas, Martins en la segunda base, López en la primera base, Aguilar como lanzadora, Moon y como receptora, Cabral. Así va a estar jugando la selección de Brasil en el terreno de juego. Y ya vamos a conocer entonces cómo está la alineación de Estados Unidos. Con primer bate, Stevie South, que es la receptora. Segundo bate, Aspen. Mire que Angie, fíjese que ha sido un line-up que han mantenido durante todo el torneo. Mire, está Baldwin en el prado derecho, Abdullah en el campo corto, Otto en el left field, Lerman es la designada, McLaughlin en el prado derecho, Paratori en primera base, Johnson en la segunda, Armendariz en tercera, y la que de pronto aparece es Luli Pullen, que no la habíamos visto en acción. Pero en la base del line-up ha sido el mismo de los juegos anteriores. Sí, casi no varía el orden al bat de la selección de Estados Unidos. Únicamente no vemos como lanzadora a la jugadora con el número uno, pero vamos a conocer cómo están los umpires en el home plate, que está Juan Galarza en la primera base, Zambrano en la segunda base, Fernando Salinas, y en la tercera base, Norma Miller. Esos son entonces los umpires de este juego. Ahí vemos que está llegando al terreno la selección de Brasil. Esto por el título Panamericano Sub-15. Recuerden, clasificatorio al Mundial de Tokio 2023. Cuatro cupos estará entregando este Panamericano para ese Mundial, que será en Japón en el mes de octubre. Temperatura subiendo 29 grados, sensación térmica de 32 grados, con un sol tremendo, un cielo despejado, y yo creo que aquí no llueve ni por casualidad. No, aquí, ni ha bajado, dicen, la temperatura. Como dicen en Barranquilla, un buen sol para lavar los jeans. Excelente, acá podemos prepararnos porque sí, está fuerte el sol, pero la verdad que nos ha permitido disfrutar de buenos juegos, no se corre el riesgo de que se suspendan por lluvia, entonces hay que encontrarle esa ventaja a todo. Entonces ahí vemos. Y es que en verdad este deporte, el béisbol y el softball, son para jugarlo así, ¿sí? De día. Yo estoy de acuerdo con la familia Greeley, los propietarios de los Cachorros de Chicago, que jugaron muchos años de día. Él decía, el señor Greeley decía, el béisbol es para jugarlo de día, y el softball, que es su deporte hermano, para jugarlo con este sol. Usted que fue lanzadora sabe que es bueno, es sabroso jugar con este sol. Y es mejor, incluso se da la situación de las lesiones cuando el clima está muy frío. Creo que es más fácil el uno lastimarse que con el calor. El calor sí afecta a veces cuando uno está lanzando, cuando uno está pues corriendo en las bases por la exigencia, y se da ya este problema de cansancio. Pero realmente en lesiones yo siento que es un poco más riesgoso el poder jugar con un clima frío. Eso que dice también es bien importante, el estar siempre hidratado, que seguramente
obviamente todos los equipos y todos los managers se están preocupando con eso, con las jugadoras, porque las he visto que al salir del terreno de juego buscan la hidratación para recuperarse y previo a seguramente con la alimentación y la hidratación necesaria. Así es, la hidratación en este momento es un punto clave necesario para estas deportistas, y todo eso lo tiene previsto la WSC América Softball para proveer a estas jóvenes de lo necesario para jugar en esta temperatura. Ahora, todos son países del Caribe, todos son países que jugamos con este sol, así que esto no es nuevo para ellas. Ninguna viene del polo norte ni del polo sur para sentir cambio en ese sentido. Play ball, ha dicho Juan Galarza de Puerto Rico. Stevie Salt hace su aparición en la caja de bateadores. Sí, le gusta el chicken feel. Ahí entonces a la jugadora que es la primera en el orden al bat, con el número 8 en su camisola, la receptora de la selección de Estados Unidos. Por lo general hemos visto a varias receptoras de los diferentes países como primeras en el orden al bat. Esto significa la velocidad que tienen, lo que han estado conectando. Son jugadoras que han estado llegando a base y ayudar a producir carreras. Bateando Stevie Salt, se enfrenta a Maya Mune, lanzadora de Brasil, y le está conectando batazo en foul hacia el prado derecho. Stevie Salt, fíjese, los seis imparables que tiene esta señorita, todos son extrabases, dos dobles, tres triples y un cuadrangular. Batea para 8.57, seis imparables en siete turnos. Solo ha fallado una vez, increíble. Sí, unos números increíbles los de la primera en el orden al bat para la selección de Estados Unidos. Esa efectividad para llegar a base es importante para una jugadora que es primer bate, y en este caso Estados Unidos es un equipo que produce bastantes carreras y los números reflejan eso, que son jugadoras que llegan a base. En este caso, el fallar únicamente un turno, creo que es de esos números que van sumando para la experiencia de la jugadora. Estados Unidos llega con un bateo colectivo de 597 y ahí va otro imparable para Stevie Salt, y se fue para la intermedia. Parpadeó con la pelota Tiziani en el prado derecho, y Salt haciendo exhibición de su velocidad. Miren cómo choca la pelota, la jala muy bien hacia su banda. Se le queda ya a Ito. Y vamos a esperar la anotación oficial con respecto a si hay error por el avance o si solamente es doble el batazo de Stevie Salt, porque de ser así, seguiría con imparables extra bases. Todavía no conoce el sencillo. Bateando Aspen, que es la segunda en el orden al bat, con el número 5 y jugadora del jardín del centro para la selección de Estados Unidos. Toque que se duerme, la tiene la antesalista, se desespera en soltar la pelota, debió quedarse con ella, Caroline, pero exhibió nervio, ahí está la repetición de la jugada, buen toque de Boldwell, anota el hit la bola, infield hit, y es el segundo error para Brasil, así que fue sencillo para Stevie Salt, primer sencillo que conecta en este Panamericano. Llega a segunda por error de Ito y anota con este error de la tercera base. Y aquí, robo de base. Sí, ya avanza hasta la segunda entonces, la segunda en el orden al bat, que era Aspen, con ese tiro ya no le da tiempo de sacar, tiro malo, bien recuperado por la jugadora de la segunda. A tomar turno entonces Anabela, que es la tercera en el orden al bat y la paradora en corto para la selección de Estados Unidos. Anabela Abdullah está bateando campo corto, tercera en el lineup. Peraje de 750 con un cuadrangular y tres dobles, ocho remolcadas. Máxima empujadora de los Estados Unidos. Le gusta el sushi a Anabela Abdullah. Luego lo gana Estados Unidos 1-0. Línea que se lleva de aire la tercera base. El disparo a la intermedia y quieto. Para fortuna de Brasil, Caroline alcanzó a meter el guante allí. Se llevó esta pelota y le destrozó no solamente el imparable Anabela, sino que evitó que anotara Aspen Boldwell desde la segunda base.
un batazo que iba fuerte por la tercera, pero bien ubicada la jugadora, estaba adentro, pero le da tiempo de agarrar, busca hacer el tiro a segunda base, pero bien regresando la corredora que es Aspen, queda corriendo Aspen en la segunda, tomando turno Addison Otto, que es la cuarta en el orden al bate. Batazo bueno de Gida hacia el jardín izquierdo, dobla por la esquina caliente, se viene Boswell para el plato, la bateadora Addison Otto llegando hasta la intermedia y anótale sencillo empujador de carrera. Y llega a la intermedia con el disparo de la jardinera izquierda hacia el plato. El juego lo gana ahora Estados Unidos 2-0. Cuando batea Zaigan Lerman designada y quinta en el lineup frente a Maya Mune. Hay solo un out en la pizarra. Brasil defendiéndose frente a los Estados Unidos. Estados Unidos está invicto con marca de 3 victorias sin derrotas, liderando el grupo A. Brasil ha ganado 2, ha perdido un juego. Y aquí Brasil, de perder, terminaría con 2 ganados, 2 perdidos. Colombia tiene 1 ganado, 2 perdidos. Y jugará con Perú, que tiene 2 ganados, 1 perdido. O sea, si gana Colombia, se presenta un triple empate entre Perú, Brasil y Colombia. El segundo día de competencia, Estados Unidos estuvo enfrentando ante Perú. Victoria para Estados Unidos, 10-0. En el tercer día se estuvo enfrentando Estados Unidos a Colombia. Victoria para Estados Unidos, 8-0. Y ayer se estuvo enfrentando la selección de Estados Unidos ante Team WBSC. Victoria para Estados Unidos, 25-0. Uruyuro contó parejo para pitcher y bateador. Es un fly hacia el jardín central. Entre Ray y Centerfield está corriendo bastante Angelina Muñoz y captura. Para el segundo out del inning le puso ganas Angelina, corrió bastante desde el jardín central y sobre la carrera capturó este batazo. Qué forma de llegarle ese batazo, parecía que iba a caer de hit, pero al final le da tiempo de llegar a la jugadora, busca hacer el tiro para evitar que avancen en pisa y corre. Hay corredor en la segunda base para la selección de Estados Unidos, tomando turno la sexta en el orden al bat. Se trata de Aubrey McLaughlin, es la patrullera derecha. McLaughlin encuentra corredora en la segunda base. Hay 2 outs ya. McLaughlin batea para 3.75, tiene 3 remolcadas, tiene par de dobles, tiene 2 carreras anotadas, 597 el average colectivo de los Estados Unidos. Han fabricado 43 carreras en los 3 juegos anteriores. Su comida favorita es el salmón y le gusta Mónica Abbott. ¿Y cuál es su comida favorita? La mía, me gustan las hamburguesas. Ok. Está bien. ¿Doble carne o sencilla? Doble carne. Ok, está bien. McLaughlin bateando. ¿Su jugadora favorita? Jenny Finch. Ok. ¿Nació dónde? ¿Usted? En Guatemala. Ok. Yo soy de Guatemala. Ya vamos a tener la introducción, Orlando. Ok. ¿Y juega dónde? Porque vamos a dar también la ficha suya. La ficha. Yo juego en Tipografía Nacional en Guatemala. Vaya. Tipógrafa. Muy bien. Base por bola. La primera base por bola la recibe Aubrey McLaughlin y batea Brooklyn para Tori, inicialista y séptima en el lineup. Para Tori encuentra corredoras en primera y segunda con 2 outs. Tiene averaje de 333. Tiene un doblete conectado en 3 turnos en este Panamericano y tiene 4 carreras remolcadas. Maya Mune teniendo problemas aquí, después de dominar a Lerman, ha dado tiquete gratis a McLaughlin. Es que ayer tuvo un buen juego Brasil, que se estuvo enfrentando a Perú, en un marcador cerrado. A la jugadora le gustan los tacos. Fíjese. ¿Qué tacos le gustarán? Bueno, hay tacos muy deliciosos. Taco al pastor es
exquisito, pero bueno, cada uno tiene su preferido. Bruyo no contó parejo para pitcher y bateador. ¿Usted siguió lanzando? Sí. Ahora sigo como lanzadora, bateadora. Me gusta batear, me gusta lanzar. Tengo que entrenar más. Eso es importante en este deporte, el estar en constante entreno. Por tiempo no había podido ser constante en esa parte, pero sí se siente la diferencia. Por ejemplo, yo veo a las jugadoras que están jugando en días consecutivos, al otro día regresan al terreno como que estuvieran descansando, como que hubieran tenido una semana para poder recuperarse, y es ahí donde está esa parte del entreno y la preparación que están teniendo las jugadoras para poder participar en estos eventos. ¿Usted representó a Guatemala en cuántas ocasiones? Uy, no me recuerdo cuántas ocasiones, pero tuve la oportunidad de estar en un mundial con la selección de Guatemala. ¿Qué mundial fue? Para que nuestros televidentes sepan que aquí en la WBSC América Softball tenemos a una ex lanzadora de selección de Guatemala siendo nuestra analista y que también van a escuchar narrando. Es el sub-19 que se llevó a cabo en Tampa, Florida en el 2017. ¿Cómo le fue? Bien, estuve participando en varios juegos, pero en uno de ellos fue contra Italia, si no recuerdo mal, ya fue en el 2017, estuve como lanzador en un juego que ganamos. Fly hacia el jardín izquierdo, la pelota le pega en el guante, Atalita ha caído, anota una carrera al equipo de los Estados Unidos en las piernas de Addison Otto, que se vino hasta la segunda, hasta la tercera base ha llegado McLaughlin, para Tori está corriendo en la segunda, y este es el tercer error para Brasil, así que anote tercer error del juego, a tercera McLaughlin, la segunda para Tori, la carrera de Otto es la tercera, y viene a batear Jordi Johnson, segunda base y octava en el lineup. 3-0 está la pizarra a favor de los Estados Unidos. ¿Qué es lo más difícil para una lanzadora? Estar en la zona de strike, que todos consideran que es lo más fácil, ¿verdad? El lanzar cerca de la zona, pero cuando uno se le pierde la zona de strike es bien difícil poderla recuperar, más cuando se está en estos campeonatos que todas las jugadoras conectan, que todas las jugadoras tienen poder, porque no se puede ir con ese lanzamiento franco, con ese lanzamiento al centro, porque las jugadoras conectan. Jordi Johnson le gusta la pasta y admira a Six Bates. Se dice mucho que cuando un lanzador es controlado, tiene la ventaja de que domina a los bateadores, porque puede lanzar, le quiero tirar afuera, el lanzamiento va a ir afuera, pero cuando se queda el lanzamiento es donde se cometen estos errores o estos batazos largos, incluso cuadrangulares, que el lanzador dice, se me quedó el lanzamiento. Entonces, importante estar en la zona y poder ubicar la bola donde uno necesita o donde uno quiere. Sí, y algunos dicen, error del lanzador, no, cometí un error, pero tienes que darle mérito al bateador, porque el hecho de dejar un picheo en el centro no quiere decir que ya, por eso el bateador te va a dar un jonrón, o te va a dar un doble, o te va a dar un triple. Tiene que tener también habilidad del bateador. Exacto. Tiene que ser un buen bateador. Sí, creo que es un error ahí compartido, o un error del lanzador, pero también virtud del bateador. Sí. Correcto. Porque necesita el tener ese contacto para poderle pegar a ese lanzamiento, también necesita la fuerza. Pero yo siempre he dicho que lo más difícil, exacto, lo más difícil que hay en este deporte es batear. Tan es así que usted en 10 oportunidades solamente batea 3 imparables, o sea, ha acertado en 3 ocasiones y batea 300. Y es un gran bateador. Y ha fallado en 7 ocasiones. Es lo más difícil que hay, batear. Batear es un arte. Sí. Pues no solamente porque el lanzador coloque una pelota allí franca, por decirlo de alguna manera, ya quiere decir que ya el bateador te da hit. No, el bateador tiene que saber batear. Tiene que saber coordinar sus movimientos y para hacer un buen contacto. Las bases están llenas para Estados Unidos. Cuando batea Madeline Armendariz, tercera base, novena en el lineup. En tercera McLaughlin, en segunda para Tori, en primera Johnson.
con Armendáriz. Batean las 9 del line-up en este primer episodio. En una pizarra a favor del equipo de los Estados Unidos, con 3 carreras, Brasil todavía no ha consumido su primera oportunidad. Es un fly hacia el jardín izquierdo y captura a Talita para el tercer out del inning. Las bases han quedado llenas. Ha caído la parte alta del primer episodio. Brasil vendrá a batear. Estados Unidos marcó 3. La pausa y volvemos. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. ¡Vívelo, Premier! Continuamos en la parte baja de la primera entrada. Tenemos un marcador de 3-0 a favor de la selección de Estados Unidos, que se está enfrentando a Brasil. Ahí teníamos una toma del Estadio Asociación La Unión, AELU. Pudimos disfrutar entonces de esa bonita vista. Muy bien. Ya está en el terreno de juego el equipo de los Estados Unidos con Otto Bolwer, McLaughlin en los jardines, Armendáriz, Abdullah, Johnson y Paratori en el infield, y la batería con Stevie Salt y Lily Pullen por parte del equipo norteamericano. Ya vamos a conocer entonces cómo está a la ofensiva el equipo de Brasil. Primera en el orden al bat, Carolina Tamay. Segunda, Talita Yamaji. Tercera, Maya Moon. Cuarta, Tegan Ito. Quinta, Nicole López. Sexta, María Sofía Cabral. Séptima, María Laura Martins. Octava, Tainara Aguiar. Y novena, Angelina Muñoz. Y está calentando ya la lanzadora zurda Lily Pullen por parte de los Estados Unidos. Primer juego para ella como lanzadora en este Panamericano. Habían utilizado a Tegan Lerman, a Addison Otto, a Madeline Doty y a Macy Bryan. Lerman, Doty y Bryan ganadoras de los 3 juegos. Y esta es la primera vez que utilizan a Lily Pullen, la lanzadora zurda. ¿Hay alguna ventaja o alguna diferencia para una lanzadora zurda con respecto a una lanzadora derecha, Angie? Usted es zurda. Para lanzar soy derecha, pero bateo la zurda. Ok. Entonces, por ejemplo, como bateadora zurda, creo que en este caso puedo armar la experiencia como bateadora, el enfrentarme a una lanzadora zurda, la rotación viene diferente. Y cuando me le he parado a la derecha, el poderle conectar es difícil porque la rotación viene completamente diferente. En el caso de Estados Unidos, creo que ellas tienen esa facilidad de poderle batear a ambas lanzadoras porque tienen bastantes lanzadoras izquierdas, pero en el caso, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador o los países que están acá representados en el lado de Centroamérica, se nos complica un poco más el poderle conectar a una bateadora zurda, a una lanzadora zurda, porque son muy pocas. Son escasas. Exacto. Sí, son escasas. Entonces no se están enfrentando cotidianamente. Y cuando las ven, claro, es un ángulo de salida diferente, es una rotación, como usted dice, distinta, y la proyección de la pelota también lleva a otro canal. Y que creo que en este caso Estados Unidos toma esta decisión porque la mayoría de las bateadoras de la selección de Brasil son jugadoras zurdas. Entonces, por ejemplo, acá le puede tirar la curva la jugadora zurda que le va a romper hacia afuera. Entonces es ahí donde se da esta complicación en las rotaciones y le puede funcionar la estrategia a la selección de Estados Unidos. Bueno, base por bola para Caroline Matsumoto, tercera base, primera en el line-up por Brasil, corredora en la inicial, y viene a matear Talita Yamaji, jardinera izquierda. Matea la zurda Yamaji por parte del equipo de Brasil, que está enfrentando a los Estados Unidos. La segunda en el orden al bat, hay corredor en la primera, llega por base por bola entonces Caroline Matsumoto.
es lo que mencionamos, ¿verdad? La ventaja para la selección de Brasil también es que tiene muchas bateadoras izquierdas que son rápidas. Ayer lo vimos en el juego de Perú, jugadoras que empiezan tocando. Me impresionó ver a la segunda en el orden al bat y la forma en la que pone la bola en juego, porque parece que está haciendo un swing normal. Pero ya cuando la jugadora o la lanzadora carga, acorta el bat y solo choca la bola como que estuviera tocando, pero al mismo tiempo haciendo un swing, empujándola, no solo matando la bola. Entonces son de esas situaciones y estrategias de juegos diferentes, y por eso Estados Unidos hoy toma la decisión de poner a su lanzadora zurda a enfrentarse a las bateadoras de Brasil. Brasil ha mostrado eso, juego rápido, juego corto, juego de velocidad, un juego de toque de bola. Es lo que tiene, y usted tiene que jugar con lo que tiene. Tiene que aprovechar las habilidades de estas jovencitas. Y ellas han demostrado esto cuando se fue para la intermedia. Matumoto. Y este es el primer out del inning. Entró a cubrir la segunda base Jordan. Ahí está el disparo de la receptora norteamericana. Entre otras cosas, es una receptora zurda. La receptora norteamericana. Hay un out. Y Grudo continúa bateando. Talita, que toca la bola, la tiene la receptora en su disparo al inicial, preciso. Y este es el segundo out del inning por la vía 23 para quienes llevan anotación. Observen el toque. Y el ser receptora zurda le dio la ventaja de tener un mejor perfil para tirar a primera, fíjese. Eso es algo extraño, el ver una receptora zurda, pero ya es la segunda ocasión que lo vemos en este Panamericano, porque también la receptora de Ecuador es una receptora zurda. Realmente son pocas las ocasiones que se tienen, y ahora en este primer Panamericano ya tenemos a dos receptoras que lo han hecho bien, que no se les ha complicado. Muchas veces uno dice se les puede complicar en alguna jugada, pero hasta el momento las dos han hecho un buen trabajo. Entonces también como ampliando, creo que este horizonte, y el softball va en esa constante transformación. Antes el lanzador era muy raro verlos batear, ahora ya se ve más seguido, ¿verdad? Esta oportunidad. Quienes llegan ahora y observan la imagen, cuando viene a batear Maya Mune, lanzadora y tercera en el lineup, Mookie Betts es a quien admira. La imagen, la toma no es de un espejo, no vayan a creer que es de un espejo que voltea la mascota de la receptora. No, es una receptora zurda. Y si usted esa toma la pone delante de un espejo, sale derecha la lanzadora y sale derecha la receptora. Pero no, lanzan a la zurda ambas. Maya Mune bateando, es la tercera en el lineup. Hay dos outs en la conclusión del primer episodio. Afuera el lanzamiento. Maya Mune bateando, averaje de 4.29 por una remolcada, un ponche. Tiene tres imparables en 7 turnos oficiales en este Panamericano. Escríbanos, díganos dónde está recibiendo nuestra señal. Abarica, swing perdido, y se la llevó la guillotina para el tercer out del inning. Primer ponche para Brasil. Ha caído la parte baja del primer episodio al jugarse una entrada completa. La pizarra de la WBSC América Softball te informa: Estados Unidos 3, Brasil 0. Y mantente informado sobre lo que pasa en el primer campeonato panamericano U15 femenino a través de las redes sociales de la WBSC Américas. Síguenos en Instagram, @, y en Twitter, @ WBSC-Américas, y en Facebook, @ Américas.softball, y súmate a la comunidad del softball continental. La pausa y volvemos.
Señores, hemos llegado a la parte alta del segundo episodio. Viene a batear Estados Unidos, que le marca el paso a Brasil 3-0. Y se viene a abrir el line-up con Stevie Salt. Y aquí abre el line-up la narración de Angie Fernández from Guatemala. Estamos entonces en la parte alta de la segunda entrada, tomando turno la primera en el orden al bat, que es la receptora para la selección de Estados Unidos con el número 8, entonces, bateando ya con cuenta de una bola sin strike, enfrentándose a los lanzamientos de la jugadora Maya Moon, que es la tercera también en el orden al bat para la selección de Brasil, dándole esa oportunidad el equipo de Brasil de lanzar y también estar como bateadora a la jugadora con el número 8, que es Maya. Lanzamiento para poner la cuenta en dos bolas sin strike. Es divorciada ahora de la zona de strike la lanzadora abridora de Brasil, Maya Mune, frente a una tanda que ya vio en el primer episodio, que le fabricó 3 carreras y que le conectó 2 imparables. Gracias a todos los que nos están mandando sus mensajes. Nos preguntan a qué hora jugó Venezuela o a qué hora juega. Venezuela jugó en el segundo horario, enfrentándose a Ecuador con un marcador de 14-4. Ganó Venezuela entonces en el juego anterior. Ahí pueden ir a la página de Facebook y regresar y así conocer o ver ese juego que quedó grabado. Ya entonces cuenta de 2 bolas y un strike. Sale batazo por el jardín del centro, se ubica la jugadora, agarra para el primer out de la entrada, llegándole muy bien, estaba cerca de ese batazo, se ubica, no sale corriendo, sino espera el batazo, agarra, captura y con eso hay un out en la entrada. Es clave para una jardinera, pues, tener esa tranquilidad de poder llevar el batazo, poder ubicarse para no crear ese desespero. Tratar de fildear una pelota que de pronto ni siquiera está a su alcance. Darle lectura al batazo. Muchas veces se comete ese error de salir hacia adelante con el sonido del bate, pero en este caso ella ubica el batazo, recibe y con eso entonces hay un out en la entrada, tomando turno la segunda en el orden al bat, que es Aspen, la jardinera del centro y la jugadora con el número 5. Ya entonces bateando la segunda en el orden al bat con cuenta de una bola sin strike, hay un out en la entrada. Bolwell se basó por el error de la tercera base en su primer turno. Aspen Bolwell, que es la patrullera central. Cuando sale el batazo por las paradas cortas, 2 batazos de fly consecutivos. Me gustan los fundamentos de Brasil para llegarle a esos batazos. Son batazos altos, pero ahí se ubica 2 pasitos para atrás. Levanta el guante, recibe con 2 manos para asegurar el segundo out de la entrada. Hay 2 outs a tomar turno, la tercera en el orden al bat, que sería Anabel. Bueno, y Maya Mune dominando a primera y segunda, que en el episodio anterior lograron envasarse y lograron anotar carrera. Ahora un poco más tranquila también, la vemos ya enfrentando por segunda vez a este line-up de los Estados Unidos, que es un line-up fuerte, peligroso, poderoso. Estados Unidos, en los 3 juegos anteriores, anotaron 43 carreras, señores. Es un equipo que tiene 5 cuadrangulares, 7 triples y tiene 10 dobles. Un equipo muy ofensivo. Averaje colectivo de 597. Impresionante. 600 ya. Es un equipo que produce carreras, sí. Bastante. Una máquina de bateo. Bastante. ¿Por qué? Son jugadoras que llegan a tomar turno, a conectar, a buscar ese batazo con el que puedan llegar a base. Y lo interesante es que no son bateadoras que únicamente conectan largo. También si se necesitan hacer esas jugadas de toques o esas jugadas pequeñas, también las saben ejecutar muy bien porque también tienen velocidad al momento de llegar a las bases. Y son jugadoras muy completas. Mire la manera de hacer swing allí de Anabela Abdullah. Para conectar ese hit hacia el jardín de la izquierda, un batazo de línea. Hay corredor en la primera base, ahí vemos la repetición gracias a Softball Premier TV de las tomas de Luciano. Ahí entonces, con ese batazo por el jardín de la izquierda, hay corredor en la primera base a tomar turno Addison, que es la cuarta en el orden al bat. Se quedó un poquito alto ese picheo a la altura de las letras del uniforme. Una zona que es apetecida por muchos bateadores en la cual pueden desplegar su poder.
Gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios. A Carmelo, lanzamiento para poner la cuenta en una bola sin strike. Cuenta entonces de cero bolas, un strike, hay dos out. Sí, un strike entonces en la cuenta de la bateadora, que es la tercera en el orden al bat, Addison Otto. Batazo de foul, no, batazo de hit por el jardín de la izquierda, va a venir anotando la corredora que estaba en base, llega hasta la tercera, va a haber tiro a la tercera, es puesta safe entonces en la tercera base la jugadora de Estados Unidos. Qué batazo de triple para impulsar una carrera de Addison, conectando hacia el jardín de la izquierda, y anota Annabel, que estaba en las bases. Muy buena conexión sólida de Addison Otto hacia el jardín izquierdo, observen la manera de correr. Buena decisión del umpire Juan Galarza, que fue a hacer la asistencia cuando el auxiliar de la tercera base, Norma Miño, fue a seguir la pelota allá a los jardines. En la mecánica que tienen que implementar los umpires cuando son batazos hacia el outfield. Una carrera más para el equipo de los Estados Unidos, que después de dos outs ha combinado aquí sencillo y triple. Me gusta esa toma porque nos permite ver y apreciar la jugada de forma exacta. Ahí se ve cuando entra el pie antes de la jugadora Addison para llegar quieta a la tercera base con ese batazo de triple, impulsando una carrera, bateando entonces Tegan, que es de Washington. Tegan Lerman con el número 14. Aunque la pelota llegó primero cuando quiso la tercera base Caroline bajar el guante, hacer el giro, las piernas de Addison Otto llegaron a la almohadilla. Ahora sale ese batazo de hit por el jardín de la izquierda. Va a estar llegando hasta la segunda base con ese doble la jugadora Tegan Lerman. Anota desde la tercera Addison, impulsando una carrera Tegan. Marcador entonces se pone 5-0. Bueno, sencillo, triple y doblete de manera consecutiva para dos carreras del equipo norteamericano, que ahora comienza ya a despegarse en la pizarra y pone el juego en este momento 5-0. Después de dos outs, Angie, también se hacen carreras. Carlos Alberto Salazar nos escribe también. Mil gracias. Ya entonces bateando la sexta en el orden al bat, Aubrey, que es la jardinera de la derecha. Lanzamiento para poner la cuenta en una bola, no hay strike, hay corredor en la segunda base, la está cuidando la receptora porque abre, amenaza la jugadora de la segunda, entonces hace ese amague de tiro la receptora para pegar a la jugadora a la base. Hay dos outs en la entrada, hay corredor en segunda, está bateando la sexta en el orden al bat. Escribe también Susa Leiva, Raymond y Emilia. Samuel Arrieta desde Bogotá, Colombia. Gracias, Samuel, por sus comentarios. Cristian Fernández desde Nueva York. Michelle Rodríguez, Marcial Rodríguez. Muchísimas gracias. Ricardo Cepeda desde México. Eusebio González, ¿cuándo hay partido de México? México ya jugó. Eusebio jugó a primera hora y derrotó a Puerto Rico en un gran juego, 2-0. México termina como líder del grupo B, invicto con 4-0. Puerto Rico segundo con 3-1. Venezuela clasifica en tercer lugar con 2-2. Estarán en la super ronda. Luego está Argentina cuarto con 1-3 y Ecuador sin victorias, 4 en el grupo B de este Panamericano. Lanzamiento, la cuarta mala, llega hasta la primera base por base por bola, la sexta en el orden al bat, segunda base por bola que recibe en este juego. Correcto, de las tres que ha otorgado Manje Mune, 2 han sido para Aubrey McLaughlin, 1 para Jordi Johnson. Hay dos outs, después de dos outs ha tenido problemas serios Manje Mune. A tomar turno Brooklyn, que es la séptima. En su turno anterior llegó a base por error de la jardinera de la izquierda y ahora enfrentándose por segunda ocasión a los lanzamientos de Maya. Maya, que también es una de las lanzadoras de Brasil, ahora trabajando a las jugadoras de Estados Unidos. En la primera entrada permitió únicamente 3. En esta segunda habían venido a batear la primera y segunda en el orden al bat para la selección de Estados Unidos y había
provocado un fly hacia el jardín del centro y luego un fly a las paradas cortas. Después de eso vienen 3 hits de forma consecutiva, uno de ellos sencillo, otro triple, uno doble y ahora la base por bola con la que llega a la base la jugadora Aubrey. Estados Unidos tiene segunda y tercera ocupadas en este episodio. El grupo A es liderado precisamente por Estados Unidos con 3 ganados, 0 perdidos. Perú y Brasil, 2 victorias, 1 derrota. Colombia, 1 victoria, 2 derrotas. Y el equipo de la WBSC, sin victorias, 4 derrotas. Esos son los resultados que tuvimos y que tenemos durante el torneo. Este es el quinto día de competencia. Cuando sale ese batazo por el jardín del centro, no le va a llegar, ¿no? Al final se estira y trata de llegarle a ese batazo. Qué buena jugada la que iba a hacer la jardinera del centro. Pero con esto, triple para la séptima en el orden al bat. Qué batazo el que acaba de conectar de línea. Ahí vamos a ver la repetición. Bien fildeado por la jugadora de Brasil, pero un batazo larguísimo. Al final todavía trata de ubicarse, de estirar el guante, pero no puede quedarse con ese batazo. Sí, era muy difícil para ella. Gran esfuerzo de Angelina Muñoz en el jardín central. Y anotan Lerman desde la segunda base, McLaughlin desde la primera. El racimo de 4 aquí en la parte alta del segundo episodio. Han puesto el juego 7-0. Sí, 4 carreras han anotado entonces en esta entrada a la selección de Estados Unidos. La base por bola, después viene ese batazo de triple. Cuando sale ese batazo por las paradas cortas, agarra, tira primera. Con eso el tercer out de la entrada en esta parte alta de la segunda entrada. Vinieron a batear entonces 8 jugadoras, anotaron 4 carreras, conectaron 4 hits y con eso entonces el marcador se pone 7-0. 7-0, Brasil le marca el paso, Estados Unidos le marca el paso a Brasil. La pausa y volvemos. Muy bien, es la conclusión del segundo episodio. Viene a batear el equipo de Brasil, que ahora pierde con pizarra de 7-0 frente a los Estados Unidos. En el tercer juego de esta última jornada de la primera ronda, el opening round del Panamericano U15 de softball femenino, donde ya el grupo B entregó sus 3 equipos clasificados, México, Puerto Rico y Venezuela. El grupo A tiene a los Estados Unidos y ahora están luchando Perú, Brasil y Colombia. Esa es la lucha que hay en este momento. Conclusión del segundo, mi estimada Angie Fernández de Guatemala. 4 carreras, 4 hits. Hubo una jugadora dejada en las bases para la selección de Estados Unidos y con eso se puso el marcador 7-0. Estados Unidos había empezado la parte alta de la segunda entrada con 2 out, luego vienen los hits de forma consecutiva y con eso se van arriba en el marcador ampliando esa diferencia de carreras, ahora bateando en esta parte baja de la segunda, cuarta, quinta y sexta en el orden al bat. Tiganito, Nicole López y María Sofía Cabral. Esas son las jugadoras que están tomando turno para Brasil. Ya entonces Tigan con cuenta de 1 bola y 1 strike, es la primera bateadora de esta entrada. Y la jardinera de la derecha para la selección de Brasil. Cuando sale ese batazo de foul por el lado de la tercera base, ya cuenta entonces de 1 bola y 2 strikes. Buscando el primer imparable del juego, el equipo brasilero a través de su cuarto bate, la patrullera derecha, que está en sus pantallas, Tiziane Ito, le gusta la comida japonesa, y toma el bate corto, tratando de buscar contacto
ante una lanzadora rápida, veloz, como lo es Lily Pullen. Incluso en la parte baja de la primera entrada estuvieron buscando esas jugadas, buscaron el poder tocar la bola, no les funciona, y ahora entonces buscando qué jugada puede hacer la selección de Brasil para que llegue su primera jugadora base, que llegue por hit, porque la que se envasó en la entrada anterior fue por base por bola y fue la primera en el orden al bato. Ya entonces con cuenta de una bola y dos strikes, repitiendo esa jugada de bateo y corrido, chocando y buscando el avanzar a la primera base, la jugadora que es Tegan Ito. Y aquí la ha golpeado. Hit by pitching ball. Hizo swing, he decretado el umpire. Sí. Aquí estábamos viendo qué decía el umpire, porque la jugadora... Vamos a ver la repetición. Sí, dice que pasó el bate. Ha indicado Juan Galarza que pasó el bate. Y ha llegado aquí Zambrano, el auxiliar de la primera base. Llama también a Salinas de segunda, a Norma Niño de tercera, para estudiar la situación. Vamos a ver qué dice el umpire. Se acercan para hablar, porque al final la jugadora dice que le pega la pelota, entonces son de esas situaciones de juego. Vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que dice el umpire. Si la decreta out, entonces es ponche, porque en la repetición se ve como ella pasó el bate. Sí, ponche. Tenía dos strikes y alcanzó a pasar el bate. Ya si la bola la golpea después, a ver. Sí, es ponche. Ahí está, fue el tercer strike. Es el primer out y el ponche número 2 para Brasil. Sí, a batear entonces con el número 27, Nicole López, para la selección de Brasil en esta parte baja de la segunda entrada. Nicole es la jugadora de la segunda base y ahora bateando como quinta, ahí enfrentándose a los lanzamientos de Lily Pullen, que ha hecho un buen trabajo trabajando a la selección de Brasil. La selección de Brasil, que por lo general siempre tiene jugadores en las bases, tienen un juego rápido, tienen esas jugadas de pelota pequeña, de toque de bola. Hoy no les ha funcionado y no se han podido envasar, pero eso es lo peligroso con una selección como Brasil, que siempre ponen la bola en juego, siempre están chocando para tratar de llegar a las bases. Ya se pone la cuenta entonces en una bola y un strike, hay un out. Ahí se prepara para hacer el lanzamiento Lily, lanzamiento adentro, para poner la cuenta en 0 bolas y 2 strikes. Ha ido tomando poco a poco la goma la lanzadora de los Estados Unidos, Lily Pullen, quien exhibe muy buena velocidad, pero debe tratar de mejorar el control, tratar de tener el comando de sus lanzamientos. Observe. Pero un lanzamiento alto, le preguntan al umpire si lo pasó, dice que sí. Strike entonces, strike tirándole para el segundo ponche de esta entrada. Ahí veíamos la repetición, lanzamiento, saca el bate, hay dos out en la entrada. Y esa, con esa velocidad pues confunde bastante, pero debe tratar de ir mejorando el comando de sus lanzamientos. Y están llegando ya, está llegando Colombia, está Perú, equipos que van a protagonizar el choque de fondo, el último de este, de esta primera fase del Panamericano aquí en Lima, Perú. Ya en cuenta entonces de 0 bolas y un strike, hay 2 out, lanzamiento adentro para poner la cuenta en 0 bolas y 2 strikes, bateando María Sofía Cabral, que es la bateadora número 6 para la selección de Brasil, con su número 55, ahí la vemos, bateadora zurda, bateadora que está buscando el poder conectar. Y si se les ha complicado el poderle conectar a una lanzadora zurda, estoy pensando si Brasil se había enfrentado a una bateadora, a una lanzadora izquierda. Lo cierto es que Lily, con esa velocidad, si logra encontrar un mejor dominio de sus lanzamientos, pues va a estar dominante todo el juego. Ahí sale el batazo por la primera base, agarra a la jugadora de la primera, toca la base para el tercer out de la entrada. No anota entonces en esta parte baja de la segunda, 3 jugadoras, 3 out,
Y con esto se va a la parte baja de la segunda entrada. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. Continuamos en la parte alta de la tercera entrada. Tenemos un marcador de 7-0 a favor de la selección de Estados Unidos que se está enfrentando a Brasil. Yo soy Angie Fernández y junto a Orlando Palma les estaremos llevando este juego en esta primera edición del Campeonato Panamericano U15 Femenino que se está disputando en Lima, Perú, Asociación Estadio La Unión AELU. Así pueden entonces disfrutar esto en las redes sociales de WBSC Américas y también entonces pueden seguir a nuestro presidente Tommy Velázquez en sus redes sociales para así estar pendientes e informados de todo lo que está pasando en este primer Campeonato Panamericano Sub-15 en Lima, Perú. Angie, tercer episodio, parte alta, batea a Estados Unidos, que le marca el paso a Brasil, 7-0, amparados en una ofensiva de 6 imparables, entre ellos par de triples y un doble, han anotado 3 en el primero, 4 en el segundo, y hay nueva lanzadora. Sí, con el número 2. Por parte del equipo de Brasil, número 2, Mariana Sonoda. Se fue Maya Mune. Y entra entonces Mariana Sonora. Sonoda. Ya usted está pensando en México. Mune trabajó 2 episodios, se enfrentó a 17 bateadoras, le fabricaron 7 carreras, le conectaron 6 imparables, concedió 3 bases por bolas, no ponchó. Y deja el juego perdido 7-0. Me gusta ver que las jugadoras usan su protección para el equipo de Brasil, todo el cuadro. Todas las jugadoras que están en el cuadro están usando esta máscara o esta careta. Ahí está entonces, la comida favorita es Red Robin para la bateadora en turno. Y esa careta es supremamente importante. Y más ante un equipo como los Estados Unidos, que batean con mucha contundencia. Entonces es mejor protegerse. Armendáriz es la encargada de saludar a la nueva lanzadora, Mariana Sonoda. Armendáriz tiene fly hacia el left field en su primer turno, tiene un conteo de 3 bolas y un strike. Este es el tercer episodio en la parte alta. Recuerden que a las 4:30 hora local, Colombia ante Perú. Este juego comenzó a las 2 de la tarde, son las 2:49 minutos, tenemos 49 minutos exactos de juego. Patazo, cuero de Gida hacia el jardín derecho, la pelota pica, se le escapa a la patrullera derecha, sigue para la segunda base, le están dando luz verde a Armendáriz, sigue para la tercera, le dan luz verde, se va para el plato, el disparo apenas llegando al cuadro y otra carrera más para el equipo de los Estados Unidos. Y pone el juego ahora 8-0, aquí está la repetición, le dio seco. Al parecer le hizo un extraño allí a Tiziani. Vamos a ver qué considera la anotación oficial. Si es hit solamente, es jonrón de pierna, mi estimada Angie. Sí, qué batazo de línea el que acaba de conectar la novena en el orden al bat.
marcaron hit y error. Hit y error, ok. Entonces, así que solo es sencillo para Armendáriz y error de la patrullera derecha. 8 por 0 está el juego. Aquí en la conclusión, o en la parte alta del tercer episodio. La regla de diferencia de carreras, nos preguntan, en la tercera entrada es diferencia de 15, en la cuarta entrada es diferencia de 10 y en la quinta entrada es diferencia de 7. Como está el marcador, tenemos la posibilidad de que se termine el juego por la regla de diferencia de carreras en la quinta entrada. Y viene a batear Stevie Sout, receptora, primera en el lineup, tiene un sencillo y tiene fly al central. Stevie Sout apenas ha fallado en dos turnos en este Panamericano. En dos turnos nada más ha fallado esta señorita. Tiene 9 turnos al bate, 7 imparables. Solo ha fallado en 2 oportunidades. Es una jugadora que conecta, en su primer turno conectó un hit hacia el jardín de la derecha y en su segundo turno conectó un fly hacia el jardín del centro, que fue una de las jugadoras que se hizo out en la parte alta de la segunda entrada, donde parecía que iba a tener un inning corto la selección de Brasil, pero después de 2 out Estados Unidos anotó carreras, logrando anotar 4, y ahora entonces empiezan con ese batazo de hit de la novena en el orden al bat, y una carrera ya en el marcador. 778 el average de la señorita Stevie Sout. Esta es la base por bola número 4. Corredora en primera y viene a batear ahora Aspen Bolwer. Bolwer tiene hoy roletazo a tercera, se envasó por error, anotó carrera, robó una almohadilla, tiene fly a short de 2 nada en este juego. Ha salido el coach de Brasil a hablar con su lanzadora. Se complica con la tanda alta de los Estados Unidos. Bolwer es la segunda en el lineup. Equipo norteamericano que, de ganar frente a Brasil, terminaría invicto en el grupo A con 4 victorias sin derrotas, dejando a Brasil con 2 ganados, 2 perdidos, y a la espera de lo que pueda suceder en el juego entre Colombia y Perú. Perú tiene 2 ganados, 1 perdido. Colombia tiene 1 ganado, 2 perdidos. Lo que nos indica, de ganar Colombia, se presenta un triple empate entre Perú, Brasil y Colombia, con 2 ganados y 2 perdidos para cada uno. Entonces, Perú le gana a Brasil, pero pierde con Colombia. Colombia le gana a Perú, pero perdió con Brasil. Así que sería aplicar allí el TQB. Pero eso dejemos a los anotadores y a esta parte técnica del Panamericano. Vamos a disfrutar de este juego, vamos a disfrutar del siguiente y esperemos el resultado, a ver cuál es el desenlace final. Porque mañana comienza la super ronda de este Panamericano U15 de softball. Bolwer bateando una bola sin strike. El disparo a la primera regresa a tiempo la corredora de la inicial, molestando a Stevie Sout. No hay out en este tercer episodio. Ahí entonces podíamos ver en pantalla cuál es el próximo juego. Va a estar jugando la selección de Colombia enfrentándose a Perú. Ahora está Estados Unidos enfrentándose a Brasil. Ecuador jugó ante Venezuela. Victoria para Venezuela, 14 carreras por 4. Puerto Rico enfrentándose a México. Victoria para México, 2 carreras por 0. Juego apretadísimo y rápido. De 1 hora 24 minutos. Ese juego de Puerto Rico-México. Puerto Rico también tuvo un buen juego ante la selección de Venezuela con ese marcador de 4 carreras por 3. Batazo bueno de Gida hacia el jardín izquierdo. La está recortando rápidamente Talita. Y este es el imparable número 8 para los Estados Unidos. Corredoras en primera y segunda. Y viene a batear ahora Anabel Abdullah. Campo corto, tercera en el line-up. Batazo a la tercera base en su primer turno. Cayó una sotejida hacia el left field y anotada. De 2-1 tienen este juego.
Comenzó el desorden en el segundo inning después de dos outs con ese sencillo hacia el prado izquierdo. Bateando por tercera vez. Batea para 700. 7 imparables en 10 turnos. 3 dobles. Un jonrón. 8 remolcadas. Máxima empujadora del equipo de los Estados Unidos está en el plato y tiene corredoras en primera y segunda. Se tiene que cuidar Mariana Sonoda. La tiene ahora un conteo de 2 strikes en bolas. Sonoda relevó a Maya Mune, que se fue en 2 episodios. Es la segunda lanzadora que utiliza Brasil en este juego. 2 strikes, 0 bolas la cuenta para la bateadora en turno, Arabella. Brasil buscando ingresar a la super ronda. Recuerden que clasifican los 3 primeros de cada grupo, pero necesita esta victoria urgentemente. Rolling por el short, la pelota se le escapa a la torpedera. Viene entrando una carrera, se escapa la pelota también en los jardines. Dobla por la esquina caliente Bolkwer. La bateadora Abdullah, le están dando luz verde y se vino también para la goma. Y hay 3 carreras para los Estados Unidos. Hará un total de 11 aquí en la parte alta del tercero. Se amplía la ventaja en el marcador para la selección de Estados Unidos. Qué batazo el que acaba de conectar la jugadora Anabella. Es la parada en corto para la selección de Estados Unidos. Una jugadora rápida que le da tiempo de llegar hasta home con ese batazo. Tranquila. Llega, pisa home, con eso se pone el marcador entonces, 11 carreras por 0 en esta parte alta de la tercera entrada. Y lo difícil para Brasil es que hasta el momento no hay out en esta parte alta de la tercera. Bueno, y hay 2 errores en esta jugada, están marcando la anotación oficial, error de la campo corto y error de la jardinera izquierda. Veíamos que la jugadora favorita entonces de Addison es Kat Osterman. Ahora enfrentándose entonces Addison a los lanzamientos de Mariana Sonora, que es la jugadora que entró a relevar. La abridora del juego fue Maya Mune, que es la tercera en el orden al bat. Yo quiero ver cómo van a hacer esa rotación, si la van a dejar bateando o va a salir del terreno de juego Maya, porque también pudiera ser que si tienen cierto porcentaje de diferencia de carreras la reingresen para que vaya a tomar turno. Addison Otto viene a batear, defiende el jardín izquierdo, es la cuarta en el lineup de los Estados Unidos. Hoy tiene sencillo, empujador de carrera y anotó, eso fue en el primer inning, triple empujador de carrera en el segundo y anotada. De 2-2, 2 anotadas, 2 empujadas tiene hoy Addison Otto. Conteo de 3 y nada para Addison Otto. Cuidándose Sonoda, esta bateadora peligrosa de los Estados Unidos. Y aquí le concede la base por bola, quinta base por bola para la novena norteamericana. Corredor en primera y viene a batear Tegan Lehrman, designada y quinta en el lineup. Bateando entonces la quinta en el lineup para la selección de Estados Unidos, que ya conectó un fly al jardín del centro en su primer turno y un doble hacia el jardín de la izquierda en su segundo turno. Eso es lo que ha conectado entonces la jugadora que está como quinta. El 2-1 tiene hoy, se fue la corredora de primera para segunda, robo de base. Y Estados Unidos quiere liquidar esto rápido, Angie. Una diferencia cómoda de 11 carreras, pero están tratando de anotar el mayor número de carreras posibles para terminar el juego por la diferencia de carreras, si es posible para ellas, en este mismo tercer episodio. Tendría que venir a batear Brasil de llegar a esa diferencia de 15 y necesitaría Brasil quitarse esa diferencia para mantener el juego con vida. Y que ahora tiene la oportunidad de Estados Unidos porque no hay out en esta parte alta de la tercera. Tienen corredoras en las bases, tienen una corredora en las bases en segunda, que es Addison. Después de Addison, la que está tomando turno, que es Lehrman. Y estaría esperando turno Aubrey, que ya recibió 2 bases por bola en el juego. Lehrman bateando.
en la intermedia Otto. Dos bolas, una strike, la contabilidad para Tygan Lerman. En este Panamericano tiene tres turnos, dos imparables, y los dos imparables son par de dobles. Perú calentando allá detrás de la barda entre left y center field. Colombia está observando el juego detrás de la barda del jardín derecho. Se baja allí la receptora María Sofía con este picheo. No se puede mover de la intermedia Addison Otto. México, al clasificar primero en el grupo B, deberá enfrentar al segundo y tercero del grupo A. Puerto Rico, al clasificar segundo, enfrentará al primero del grupo A. Colombia, Perú entonces se enfrentarían en el siguiente juego. Perú ha estado dando muy buenos juegos. Ayer un excelente juego ante Brasil. Batazo, bueno, de gira hacia el jardín central, va a ser un extra base, dobla por la esquina caliente, Otto se viene para el plato, la bateadora corredora Lerman le están dando luz verde, el disparo viene al cuadro, y este sí es un jonrón de piernas, mi estimada Angie. La pelota picó y se fue a lo profundo, no tuvo ningún chance allí Angelina Muñoz, observe la repetición, le dio seco hacia el prado central, y este jonrón empuja dos carreras. Racimo de 6 y ponen el juego 13-0. Y es así como la selección de Estados Unidos va ampliando la diferencia de carreras en el marcador. Son jugadoras que conectan, pero también salen corriendo a las bases. No son jugadoras únicamente de poder, sino también tienen esa velocidad, saben correr, van escuchando al manager o al coach, siempre el coach de tercera, el coach de primera, para que ellos les vayan dando esa orientación de cómo ir corriendo en las bases y así poder avanzar. Y es por eso que extienden tanto los batazos. Lo que podía ser un hit o un doble con la velocidad que tienen, lo convierten en este caso en ese cuadrangular de piernas. Bueno, se va Sonoda. Se enfrentó a 6 bateadoras. Le conectaron un total de 3 imparables. Le fabricaron 6 carreras. Concedió 2 bases por bolas. No pudo colgar outs y hay una nueva lanzadora. Sí, entra a lanzar entonces Aileen Ishikawa para la selección de Brasil con el número 33. Esos son los cambios que hace en el terreno de juego la selección de Brasil con el número 33 entonces, Ishikawa, Aileen a lanzar, sale el terreno de juego, la jugadora que había entrado por relevo de Maya Moon, que es Mariana Sonora, trabajando bien, pero la selección o la ofensiva de Estados Unidos es una ofensiva que conecta y haciendo esas rotaciones. El coach, ahí vemos, entra a hablar con sus jugadoras, porque lo que necesitan es buscar los out para salir de la entrada. Sí, y ya amenazando a Estados Unidos con alcanzar esa diferencia de 15 en este tercer episodio, lo que obligaría a Brasil a por lo menos anotar carrera, dependiendo si logran anotar 15 o más de 15, pues anotar el número de carreras que quite la diferencia de 15 para poder mantenerse con vida. Sí, ahí vemos entonces cómo vienen a apoyar los papás a la selección de Estados Unidos, gracias a las tomas de Luciano Lofrano. Recuerden, esto es una producción de Softball Premier TV y lo pueden disfrutar a través de las redes sociales de WBSC Américas. También pueden seguir al presidente Tommy Velázquez en sus redes sociales, en Facebook lo pueden encontrar como Tommy Velázquez Oficial, en Instagram como Tommy-Velázquez. Además de esto, pueden compartirnos su experiencia de lo que están viviendo en este softball, en este campeonato panamericano en Lima, Perú. Bateando con el número 21, Aubrey, que es la jugadora del jardín de la derecha para la selección de Estados Unidos. Espera turno Brooklyn, la séptima bateadora.
Bateando Aubrey McCauley. Sexta en el line-up por parte de la novena norteamericana. Tiene dos bases por bolas. Tiene una anotada. No tiene turno oficial en este juego. Estados Unidos abrazando su cuarta victoria para terminar invicto en el grupo A. Ser el líder y entonces mañana deberá enfrentar al segundo del B, que es Puerto Rico, y al tercero del B, que es Venezuela. Buscando entonces esa victoria a Estados Unidos. Gracias, Orlando, que nos ayuda con esos datos importantes para que mañana estén disfrutando de los juegos a partir de las 9 de la mañana. Recuerden, juego a las 9 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4:30 de la tarde también. El día viernes sí tendremos 5 juegos. 9, 11 y 30 de la mañana, 2 de la tarde, 4 y 30 de la tarde y 7 de la noche. El sábado tendremos ya 4 juegos y tendremos las semifinales y finales de este Panamericano. El sábado conoceremos al campeón de este torneo. Marcador 13 carreras por cero. Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Estados Unidos buscando 2 carreras. La selección de Brasil buscando el poder salir de esta parte alta sin que les anoten más carreras e ir a la parte baja de la tercera a producir carreras. 3 y 2, conteo máximo para pitcher y bateador. Conecta fly hacia el jardín central. La está buscando la patrullera central. Mete el guante, Angelina, y captura. Ha lucido bien en par de batazos Angelina Muñoz allá en el jardín central, mire, y con autoridad pidiendo la bola y extendiendo, estirando su brazo, mostrando muy buena habilidad en el jardín central. Hay un out en la entrada, una buena jugada entonces de la jardinera del centro para el primer out. Vamos a ver si hay cambios. Sí, va a salir entonces la jugadora del jardín de la izquierda para la selección de Brasil, que sería Talita Yamagi. Están ya, Angelina es la que viene. Vamos a ver qué va a hacer Angelina Muñoz. Se viene una bateadora por los Estados Unidos. Se trata de Torin Slaughter. Vamos a ver qué le pasó a Angelina. Por el momento le digo que hay una bateadora emergente pendiente con Brasil, mi estimada Angie. Sale del terreno de juego Angelina Muñoz con el número 62. Y queda en el jardín de la izquierda. Ya vamos a verificar entonces el número de la jardinera de la izquierda para la selección de Brasil, tomando turno con el número 9. Torin Slaughter viene a batear por Brooklyn Paratori aquí en el tercer episodio. El juego lo ganan los Estados Unidos con pizarra de 13 carreras por cero. Vamos a ver de quién se trata, la jardinera izquierda de Brasil. Sí. Slaughter es la nueva bateadora por los Estados Unidos. Averaje de 333, un imparable en 3 turnos. Ese imparable fue un cuadrangular. Aline Ishikawa está trabajando, la tercera lanzadora que utiliza hoy Brasil. Abrió Mayamune 2 episodios, Mariana Sonoda no pudo colgar out y ahora está Aline Ishikawa. Slaughter bateando. Trece por cero está la pizarra de la WBSC América Softball. Una bola se extrae la contabilidad para la bateadora en turno. Sí, ya entonces con cuenta de una bola sin strike hay un out, no hay jugador en las bases. Bateando la número 7, la jugador número 7 del lineup. Uruguay uno contó parejo ahora. Para pitcher y bateador. Es el tercer episodio en la parte alta. El equipo de Estados Unidos buscando la manera
de terminar este juego aquí en la en este episodio frente a un equipo de Brasil que se está defendiendo. Pendientes a nuestras redes sociales arroba WSC America Softball, donde daremos a conocer y donde hemos estado informando constantemente. Bound por el short, buen fildeo allí de María Laura, y este es el segundo out del inning. Dos outs de forma consecutiva, ahora entonces con ese batazo a las paradas cortas para el segundo out de la entrada a tomar turno. La octava en el orden al bat, que es Jordan Johansen. Vamos a ver si hay cambio con el número 12. Sí, va a entrar entonces con el número 12 para la selección de Estados Unidos. Riley Stats. Viene a batear aquí como emergente en este tercer episodio. Riley Stats. Ya tiene un strike en su contabilidad. Stats batea para 2.50. Un imparable en 4 turnos, 3 anotadas. La base por bola. Una carrera remolcada. Amante de la comida italiana, Riley Stats. Hay dos outs. Parte alta del tercero. Y aquí la han golpeado. Y con Stats han bateado 9 en el lineup del equipo norteamericano. Y viene a batear quien abrió el desorden, Madeline Armendáriz, con batazo de gira hacia el prado derecho. Pero hay otra emergente por los Estados Unidos. Se trata de Sofía Hernández. Sofía Hernández. Emergente en este tercer inning, Sofía Hernández se encuentra corredora en la inicial. Con Sofía batean 10 por parte del equipo de los Estados Unidos. Empezando otra vez el line-up, la selección de Estados Unidos ahora con la novena en el orden al bat. Ya también haciendo los cambios, dándole la oportunidad a todas sus jugadoras de venir a tomar turno. Grupo A, Estados Unidos, Brasil, Perú, WBSC, Colombia. En el grupo B, Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina y Ecuador. Hoy hemos tenido dos juegos. El primero, Puerto Rico, México, 2-0 a favor de México. Ecuador enfrentándose a Venezuela, victoria para Venezuela, 14-4. Así es, mi estimada Angie. Y aquí los Estados Unidos tiene corredor en la primera base. Allí se encuentra Riley Stats. Está bateando Sofía Hernández, trabajando Aline Ishikawa por Brasil. Afuera el picheo. Gracias a todos los que están conectados y disfrutando de la transmisión. Para nosotros es un gusto que nos dejen sus mensajes y poder compartir con ustedes. Ahí pueden seguir escribiéndonos, recuerden, a través de la página de WBSC Américas, ahí compartir con nosotros su experiencia de este torneo. Quete gratis para Sofía, sexta base por bola, que reciben los Estados Unidos, primera y segunda ocupadas. Ramona García desde California, Yolanda Belmares desde México, Ana Gloria Pinzón desde Guatemala, la señora Félix desde México, Carlos Alberto Salazar en México, en Nueva Zelanda James Ayahan, Jim Wilber también desde Nicaragua, Arlen Alexandra Arellano nos escribe, Beth Gradberry desde Oklahoma, Estados Unidos, gracias Beth. Cristal García desde San Angelo, Pedro Rivera, ¿cuándo juega Puerto Rico con Estados Unidos? Juegan mañana, pero
esté pendiente en nuestras redes sociales para confirmación de horario y todo lo demás. Mauricio Álvarez desde México. Sale de robo la jugadora que estaba en la segunda base, hace el tiro la receptora, pero todavía le da tiempo, se barre de cabeza en la tercera, llega y con esto entonces va a ser robada para la jugadora, avanza hasta la tercera base la corredora de Estados Unidos, que es Riley Stats. Sí. Chely Daniel desde Chihuahua, México. Mucha gente escribiendo, mil gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde. En este Panamericano Femenino U15 de softball, primera y tercera ocupadas. Y dando que hacer en la caja de bateo, Stevie Schultz tiene sencillo, anotada, fly al central, base por bola y anotada. Por fin un sencillo para esta señorita que había llegado con dos triples o dos dobles, tres triples y un jonrón. Seis imparables había conectado, todos extra base. Es un fly a la segunda base y captura a Nicole para el tercer out del inning. Dominada Stevie Schultz. Se han jugado la parte alta del tercer episodio. La pizarra de la WBSC América Softball te informa. Estados Unidos 13, Brasil 0. La pausa y volvemos. Muy bien, llegamos a la conclusión del tercer episodio. Batea Brasil, que está perdiendo ahora 13 carreras por cero frente a los Estados Unidos. Y vuelve Angie Fernández from Guatemala. Estamos en la parte baja de la tercera entrada, tomando turno séptima, octava y novena en el orden al bat. María Laura Martins, Tainara Aguiar y la jugadora Carolina Tamay son las jugadoras que estarían tomando turno. Ya entonces con cuenta de 0 bolas y 2 strikes, María Laura Martins. Sí, es la campo corto y séptima en el lineup del equipo de Brasil. Alvira Mariana Ribeiro es su jugadora preferida. Lanzamiento, strike tirándole para el primer out de la entrada. Ha estado dominando la lanzadora de Estados Unidos. Ahora se va retirada por la vía del ponche María Laura Martins, que es la paradora en corto para la selección de Brasil. Y la velocidad es el común denominador de esta zurda Lily Pullen, que ha sido, como usted bien lo dice, dominante frente a la novena de Brasil. Y de esta manera Estados Unidos estaría terminando en el grupo A como líder invicto con 4 victorias sin derrotas en la primera ronda.
entonces con cuenta de cero bolas y un strike y un out, está tomando un turno con el número 17, Tainara Aguiar, que es la primera base, por primera vez enfrentándose a los lanzamientos de Lily Pullen, que no creo que la vayan a cambiar, seguramente va a terminar todo el juego, porque se ha enfrentado en la parte baja de la primera entrada a tres bateadoras, y en la parte alta de en la parte baja de la segunda entrada también a tres bateadoras, para un total de seis, y ahora enfrentándose a las primeras dos jugadoras de esta entrada, que una fue retirada por la vía del poncho y ahora entonces strike tirándole para retirar a la segunda jugadora de esta entrada por la vía del ponche. Una fue retirada por la vía del ponche y la otra también. Sí. Dos jugadoras entonces en esta parte baja de la tercera entrada para un total. Aline Teshima, que está jugando el jardín izquierdo. Teshima, número 29 por Brasil, está jugando en el left field, entró por Angelina Muñoz. Buscando ahí el toque de bola, pero sale de foul para poner la cuenta en cero bolas y un strike. Hay dos out. Son cinco ponches lo que ha lanzado la jugadora de Estados Unidos, Lily, con el número 7. Ahí la vemos en la imagen con su protector, con su máscara protectora para evitar esas situaciones de juego. Esto es algo opcional, se cuadra para tocar la jugadora, pero no, todavía no. ¿Usted lo utilizaba? Sí. Por precaución, siento que es importante. En general, no importa uno con el equipo contra el que esté jugando, claro. que uno sabe que hay equipos que tienen pues esa ofensiva un poco más fuerte en cuestión de, no más peligrosa, sino con más poder, pero siempre es necesario usarlo porque ya con la distancia y con las velocidades a veces no da tiempo de poderse quitar un batazo que va de línea o un batazo fuerte, entonces lo mejor es usar la protección, que en este caso es opcional, ahora para las bateadoras sí es obligatorio. Sí, para las bateadoras tienen que usarlo todo el tiempo y la lanzadora tiene que usarlo todo el tiempo. Strike tirándole para el tercer out de la entrada, tres jugadoras, tres out y las tres retiradas por la vía del ponche. Con esto se va a la parte baja de la tercera entrada. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Hemos llegado a la parte alta del cuarto episodio. Viene a batear el equipo de los Estados Unidos, que está ganando 13-0 a la novena de Brasil. Y aquí está doña Angie Fernández from Guatemala. Gracias por sus comentarios, gracias a Samuel, que nos daba el dato que las lanzadoras de Estados Unidos no han permitido carrera. Y efectivamente estábamos chequeando aquí, revisando en nuestros apuntes, y no ha permitido carreras la selección de Estados Unidos. Muy buen trabajo de las lanzadoras, porque no solo han tenido una, sino que han estado rotando a todo su roster y no han permitido carreras. Saludos desde Nicaragua, gracias a todos los que están conectados en Nicaragua. Y aquí nos ponía entonces Elizabeth. Mientras el picheo de Estados Unidos no ha permitido carreras, la ofensiva ha fabricado 56 carreras, incluyendo las 13 de hoy. 56. Incluyendo las 13 de hoy.
un equipo ofensivo. Creo que ahí es donde los números van hablando, que tienen una buena defensiva, tienen una buena ofensiva, y a esto agreguémosle el complemento que a veces es importante, o me arriesgaría a decir un porcentaje alto de importancia, las lanzadoras, que no permiten esos batazos largos, porque incluso no han permitido cuadrangular o extra bases. Mire, y voy a ir más allá. El equipo de Estados Unidos no ha permitido imparables. El picheo de los Estados Unidos no ha permitido imparables. O sea, no han permitido imparables, no han permitido carreras. En 15 episodios, y han concedido en 15 episodios, solamente 2 bases por bolas. Y han ponchado a 31 bateadores en 15 episodios, incluyendo lo de hoy. Eso es un dato importante. La verdad es que son los porcentajes. Promedio de 2 ponches por inning. Sí. Impresionante. Si solo en esta parte baja de la tercera entrada fueron 3 ponches, 3 jugadoras, 3 ponches, hay cambio de lanzadora. Va a entrar Caroline Matsumoto a lanzar con el número 5, que estaba como tercera base. Y va a pasar entonces la jugadora, ya vamos a verificar quién es la que se va a las, sí, a la tercera base y también a las paradas cortas con el número 18, si se mantiene. Sí, María Laura Martins. Ya cuenta de 2 bolas, 2 strikes. No hay out, no hay jugadores en las bases. Tomando turno la primera bateadora de esta entrada, que es Aspen, la jardinera del centro, bateando con el número 5 para Estados Unidos. Se fue a Lidia en Chicago, trabajó un episodio. Se enfrentó a 6 bateadoras. No le fabricaron carrera. Concedió una base por bola y golpeó a una. Con el número 12 pasa a la tercera base la jugadora Ishikawa. Y este es gratis. Y este es el 6º boleto que recibe Estados Unidos. O el 7º boleto que recibe Estados Unidos. Ya avanza entonces hasta la primera base, la segunda en el orden al bat, a batear Anabela Abdullah, que es la paradora en corto. En su primer turno conectó una línea por la tercera base, pero fue puesta out, una buena jugada que hizo la jugadora de Brasil. En su segundo turno conectó un hit hacia el jardín de la izquierda y en su tercer turno conectó un hit hacia el jardín del centro. Eso es lo que ha conectado la tercera. Cuando sale de robo la jugadora de Estados Unidos, ya no hacen un tiro innecesario. Llega entonces base robada para la segunda en el orden al bat para Aspen. Hay corredor en segunda y ya con cuenta de un strike sin, una bola sin strikes. Abdullah es la tercera en el lineup. Jugadora que tiene contacto y poder. No le puede dejar nada cerca en la zona. Mire cómo le pega seco a la pelota aquí. Jaló mucho hacia su banda y conectó este batazo en foul. Entonces tienen que cuidar de Abdullah. Anabela Abdullah tiene 8 remolcadas y es la máxima empujadora de los Estados Unidos. Solo hoy estuvo conectando 2 hits con jugadoras en las bases. Abdullah tiene un imparable en 3 turnos. Anabela Abdullah. Atazo a la tercera, sencillo en el segundo y se envasó por error del short en el tercero. Eso es lo que ha conectado entonces la tercera en el orden al bat, que ahora ya tiene cuenta de una bola, 2 strikes. Después iría a batear la jugadora Addison Otto. Su superhéroe favorito, no me diga, Batman. Sí. Es su superhéroe favorito. Dando que hacer allí en la caja de bateo, Anabela. Estados Unidos ha conectado 9 imparables, entre ellos 2 triples, 1 doble. Han anotado 3 en el primero, 4 en el segundo, 6 en el tercero. Total de 56 carreras anotadas en este
Panamericano, su picheo en 15 episodios no ha permitido carrera, no ha permitido hits. Bien lanzado por Lili, que seguramente va a terminar el juego para la selección de Estados Unidos. Lanzamiento alto para poner la cuenta en 2 bolas y 2 strikes. Amenaza a la jugadora de la segunda base. Es una jugadora que tiene velocidad. Abre hasta donde está la parabola en corto. Cuando ve que la receptora tiene la pelota, regresa para evitar que hagan ese tiro a la segunda y la puedan poner out. También ve que las jardineras están jugando profundo, entonces ahí le da la oportunidad de abrir a la jugadora, que ahora se va de robo. Por eso estaba entonces amenazando en la segunda base Aspen. Ahora ve la oportunidad, abre, ve que es bola de piconazo y avanza hasta la tercera. Roba entonces de primera a segunda y ahora de la segunda a la tercera base, tomando turno, la tercera en el orden al bat. Estados Unidos ganó su primer juego 10-0 ante Perú en 4 episodios, a Colombia 8-0 en 5 entradas, a la WBSC 25-0 en 3 innings, y aquí está derrotando a Brasil 13-0 en la parte alta del cuarto. Base por bola número 8, corredoras en primera y tercera. Viene a batear Addison Otto, jardinera izquierda, y cuarto bate. Boletos consecutivos para la lanzadora de Brasil. Recuerden que el softball dice presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador en junio, y Panamericanos en Santiago 2023. Pensé que se iba a ir la jugadora a la segunda base, pero no, todavía le dice la coach que hay que tener esa precaución. No están buscando el regalar los outs, sino que hasta el momento no hay out. Están siendo pacientes, el buscando el batazo para avanzar en las bases. Lanzamiento en drop para poner la cuenta en 1 bola y 1 strike. Avanza la jugadora hasta la segunda base, Anabela. Ya, no tiene robo, Anabela había salido con el lanzamiento a la intermedia y ahora se coloca en posición anotadora. Vaya out en este cuarto episodio. Caroline Matsumoto es la cuarta lanzadora que ha utilizado Brasil en el día de hoy. Payamune 2 innings, Ariana Sonoda no colgó out, Alidi Ishikawa 1 episodio. Corredor en tercera, corredor en segunda, lanzamiento alto para poner la cuenta en 2 bolas y 1 strike. Necesita recuperar la zona de strike la lanzadora de Brasil, porque hasta el momento ha dado 2 bases de forma consecutiva y ya tiene la cuenta en 2 bolas y 1 strike, enfrentándose a la cuarta jugadora del line-up de la selección de Estados Unidos, que ya conectó hit y triple. González, ese batazo de foul por la tercera base. Buen esfuerzo el que hace la jugadora de Brasil, se tira, pero estaba en zona de foul. Ya cuenta 2 bolas y 2 strikes, marcador 13-0 en la parte baja de la tercera entrada, parte alta de la tercera entrada. Sí, estamos en la parte alta del paso a Brasil, y más adelante nuestro productor nos va a enseñar lo que está realizando Perú, lo que está haciendo Colombia detrás de los jardines, en otro campo que está aquí pegadito, en esta asociación de estadios La Unión en Lima, Perú, en el choque de fondo Colombia ante Perú para cerrar esta primera ronda del Panamericano U15 femenino. Así que don Luciano más adelante nos mostrará qué está haciendo Perú, qué está haciendo Colombia. Perú ahora comienza a replegarse, ya han dejado el entrenamiento y está bateando el equipo de Colombia. Cuando sale ese batazo de foul por el lado de la tercera base, todos pendientes, porque si estaba en terreno bueno iban a mandar a las jugadoras que estaban en base, las regresan, les dicen no, está en foul, ya cuenta de 3 bolas y 2 strikes. Nos preguntaban a qué horas jugaba México. México jugó en el primer juego de este quinto día, se estuvo enfrentando a la selección de Puerto Rico con un resultado de 2-0 a favor de la selección de México. Y si usted no vio ese juego, allí está en nuestra página en Facebook y está en YouTube, puede buscarlo, WBSC Américas, búsquenos y allí encontrará ese juego de México-Puerto Rico, se lo recomiendo.
Lanzamiento, batazo que sale de fly por el jardín del centro. Anota la jugadora que estaba en la tercera base, que era Aspen, en jugada de pisa y corre. Otra carrera más para la selección de Estados Unidos, impulsada para Addison Otto. Con ese batazo entonces en fly, ese batazo de sacrificio al jardín del centro. Hay un out. Sí, usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba WBSC-bajo, cuando vemos la práctica de Colombia, práctica de bateo, previo a lo que será su último juego en la ronda inicial ante Perú. En Facebook usted nos encuentra, arroba americas.softball, y allí en nuestro perfil de Facebook encuentran todos los juegos. Este es el juego número 19. Y allí están los 19 juegos cuando Perú comienza a moverse. Habían estado resguardadas allí del sol. Ahora comienzan a moverse y está por terminar el tiempo de la práctica de bateo de Colombia para darle paso a Perú. En ese perfil, en esa página de Facebook de WBSC Américas, allí están los 19 juegos que se han desarrollado hasta el momento. Este es el juego número 19. Y usted los puede encontrar, puede disfrutar todos. Si quiere ver el primero, que fue Colombia-Brasil, ok, allí está. Están todos los juegos. Si quiere ver Venezuela, que protagonizó un gran juego de 7 episodios ante Puerto Rico, allí está. Eso fue el domingo 2 de abril. Si quiere ver, por ejemplo, el juego de anoche, entre Brasil y Perú, o el de México-Venezuela, que fue en el día de ayer, todos los va a encontrar allí. Y el de esta mañana entre Puerto Rico y México también lo encuentra, por supuesto, en nuestra página. Bateando con el número 24 para la selección de Estados Unidos. Hay cambio entonces. Entra Alerman. Hay una emergente por la novena norteamericana, Samantha Alekman. Entra a batear por Tygan Lerman. Número 24. Samantha Alekman por Tygan Lerman. Correcto. Lanzamiento, cuando sale ese batazo por la tercera base, ve a la jugadora, tira primera, hay un out. Después está out en la primera, entonces del 5 al 3 la jugadora. Anota otra carrera la selección de Estados Unidos. Bien los fundamentos de la tercera base de la selección de Brasil, pero la velocidad que tienen las jugadoras de Estados Unidos, porque se pega la base cuando la voltea a ver la jugadora de la tercera, pero cuando hace el tiro inmediatamente se viene a home para anotar otra carrera. Entonces hay dos outs en la entrada. Sí, carrera empujada para la emergente Alekman, y ahora la diferencia es de 15. Necesitan en la conclusión del cuarto las señoritas de Brasil anotar por lo menos una carrera para quitarse esa diferencia y mantener con vida el juego. El juego está 15-0. Ya entonces tomando turno, la sexta en el orden al bat. Bueno, ya en la cuarta entrada la diferencia es de 10. Necesitan hacer 6 carreras para disminuir la diferencia. 6 carreras necesitan. Entonces con el número 21, la bateadora número 6 de esta entrada y la jardinera de la derecha. Lanzamiento alto para poner la cuenta en 3 bolas sin strike, hay 2 out, no hay jugadoras en las bases, espera turno la jugadora Torin Slaughter, que entró a batear en el episodio anterior por para Tori. Sí, Torin entonces esperando turno, bateando con el número 21, Aubrey, que es la jardinera de la derecha, ha recibido 2 bases por bola y conectó un fly hacia el jardín del centro, y ahora recibe su tercer pasaporte en este juego, la bateadora número 6 de la selección de Estados Unidos. Y es la novena base por bola que recibe el equipo norteamericano, como bien usted lo dice, tercera para Aubrey McLaughlin. Y batea con el número 9, Torin Slaughter. Fue emergente en el tercer episodio. Para Tori fue dominada con rolling al campo corto. Hace swing, un swing largo el que está swing haciendo grande, la jugadora. ¿Sí? Dando barda. Como dirían, swing de todo menos de amigos. Sí, sí. Buscando ese batazo largo. Entonces, la séptima jugadora en el line-up para la selección de Estados Unidos, que entró como emergente, bueno, que entró a jugar por Brooklyn, que era la jugadora de la primera base.
¡Qué atrapada nos ha brindado aquí Talita en el jardín central! Cuando parecía que la pelota picaba. Y miren la alegría de las niñas de Brasil para celebrar ese tercer out. Eso es lo que busca la WBSC América. Que se diviertan jugando. No importa el score, no importa el rival. Hay que jugar para divertirse. Miren cómo atrapó esa pelota. Apareció coquetamente su guante. Estiró su brazo y la levantó antes de que esta llegara a la grama natural de este parque de pelota. Ha caído la parte alta del cuarto episodio. Estados Unidos, 15 carreras, Brasil 0. La pausa y volvemos. Déjame decirle, tocayo, necesitamos un favor, Angie y yo, y no sé si alguien más, pero principalmente nosotros dos, ¿qué oportunidad hay que nos haga el favor de otras cosas para ustedes? Algo en línea. Hay chance. Sí. Han venido a batear 3 jugadoras por entrada para la selección de Brasil. En esta parte baja de la cuarta empieza el line-up otra vez. Primera, segunda y tercera, Caroline Matumoto, ahora ya con cuenta de 0 bolas y 2 strikes. Cuando es retirada por la vía del ponche, vamos a ver si es retirada por la vía del ponche la primera bateadora de esta entrada. Qué forma de lanzar para la jugadora Lili, porque ya tiene 7 ponches es lo que ha lanzado Lili Pollen, haciendo un buen trabajo. Ahí la vemos con su número 7, lanzadora izquierda. Le funciona la estrategia a la selección de Estados Unidos. No había lanzado en el torneo y ahora la guardan para enfrentarse a Brasil. Hasta el momento no ha permitido hit la jugadora de Estados Unidos. Y ha ponchado a 7 de los 10 outs que han fabricado hasta el momento. 7 han sido por la vía del ponche. Es muy poco el trabajo que ha tenido su defensiva ahí buscando el ayudar a la lanzadora, pero lo importante es que los outs de rutina los han hecho y llevaría juego perfecto si no hubiera otorgado esa base por bola a la primera jugadora del partido que se enfrentó, que fue Caroline Matumoto. Ahora sale ese batazo por el lanzador, tira la lanzadora a la primera base para el segundo out de la entrada con esa jugada del 1 al 3. Espera el pique, un bote incómodo, pero agarra, tira tranquila la primera. Hay 2 outs en la entrada, tomar turno Mariana Sonora. A 1 del triunfo el equipo de los Estados Unidos. Sería la 4ª victoria consecutiva y continúan las estadísticas positivas para el equipo de los Estados Unidos,
lanzamiento fuera. Han anotado 58 carreras y su picheo en 15 episodios y 2 tercios hasta el momento no ha permitido hit y no ha permitido carreras. Vamos a ver qué dice el umpire. Sí, la cantó. Cuenta de una bola y un strike. Trabajando la esquina de afuera, la lanzadora Lily. Ahora enfrentándose a la tercera en el orden al bat. Sí, es Sonora con el número 12. Sí, ¿verdad? Por México, perdón, por Brasil. La número 12 es Lais Ishikawa, que está bateando. Lais, entonces hubo cambio ahí, entra Lais. Strike tirándole para poner la cuenta en una bola y dos strikes, hay dos out. Necesita un strike la lanzadora de Estados Unidos, necesita un hit la jugadora de Brasil. Lo que necesitan es poner la bola en juego. El marcador ya no le tienen que poner atención. Lo importante es el disfrutar el turno, si pueden darle la oportunidad a la bateadora que viene de ir a pararse a la caja, a ver los lanzamientos, también lo va a aprovechar la selección de Brasil. Ahí piden tiempo, pasa la jardinera del centro, esa bola que se había venido del otro lado, ya cuenta una bola, dos strikes, hay dos out. Lais bateando, este es el primer turno para la jugadora Lais. Strike tirándole para el tercer out de la entrada. Qué forma de terminar el juego para la lanzadora Lily Pollen, que había estado lanzando ponches, pero termina el juego también retirando por la vía del ponche a la tercera en el orden al bat. Victoria para Estados Unidos, 15 carreras por cero, no permitió hit. Otorgó entonces al final un total de 8 ponches. Ocho ponches, la lanzadora Lily, qué importante, bien conectado. Estados Unidos, un equipo que batea, otorgó 9 hits o conectó 9 hits, 15 carreras, no cometió errores. La selección de Brasil cometió 6 errores, no pudo conectar hit y no le pudo anotar carrera a la selección de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 56 carreras anotadas en este Panamericano de softball, y Estados Unidos 58 carreras anotadas, mejor, incluyendo las de hoy, y su picheo en 16 episodios no ha permitido hit, no ha permitido carreras. Un juego de 1 hora 46 minutos, victoria número 4 para los Estados Unidos, que son los líderes al cerrar esta primera fase del Panamericano, líderes del grupo A con 4-0. Luego está Perú con 2-1, Brasil con 2-2, Colombia con 1-2 y la WBSC con 0 ganados, 4 perdidos. A continuación, Colombia ante Perú. Si gana Colombia, estaría obligando un triple empate entre Perú, Brasil y Colombia. Si gana, el equipo de Perú estaría avanzando junto a Brasil como el tercer clasificado de este Panamericano. Pendientes a nuestras redes sociales, Estados Unidos al terminar primero en el grupo A deberá enfrentar al segundo del B y al tercero del B, es decir, a Puerto Rico y Venezuela. Nos vamos al nombre de la WBSC América Softball, su presidente Tommy Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. A nombre de Softball Premier, su productor Luciano Lofrano, de mi compañera y buena amiga Angie Fernández de Guatemala. El próximo juego, Colombia-Perú a las 4:30 hora local. Aquí son las 3 de la tarde, 48 minutos. Vendrán Quique García de Puerto Rico y Luis Figueredo de Venezuela para estar con ustedes. Nosotros regresaremos mañana, si Dios lo permite, en la super ronda de este Panamericano. Pero no se pierdan, Colombia-Perú a partir de las 4:30 de la tarde. Orlando Palma les agradece su atención y les desea un resto de tarde agradable, tranquila, feliz y en familia. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com